Yo te iba a preguntar qué fue lo primero que tocaste. Y te iba a decir que lo toque, pero no, porque ya lo tocó. El banjo. Y sí, te dieran temas, pero. Ese tipo de temas, Sweet Georgia Brown, todos. ¿Y cómo se fue dando la evolución después de ahí? Ya está, soy la base. ¿Cómo empieza eso a...? ¿Cómo empezás a interactuar? Porque en el jazz es eso, esas conversaciones musicales que se van generando. Y digamos, eso es algo que me encantaba, y de la mano del que era mi profesor, que en realidad la formación que él me dio en sus primeros años fue más que nada de música clásica, que también es algo que a mí me encanta y estuvo bueno desde el punto de vista de técnica, sí, y demás. Y de ahí, digamos, es como empecé a tocar cada vez un poco más, y también descubrí el blues. Que viniendo de esos estilos tan viejos, el blues que me gustaba era el blues super viejo. Entonces empecé a tocar cosas de Robert Johnson. Entonces empecé a tocar mucho de ese plan de... De ese plan, sí. Mientras seguía tocando jazz medio a lo manchista, sí. Y después un muy generoso trompetista que pasó por Bariloche, que se llamaba Guillermo Lancelotti, que para mí era un semidios, literalmente, me dijo, supongo que aprovechando él hábilmente mi exceso de entusiasmo, me dijo, che, ¿por qué no armamos una banda de jazz más moderno? Ya más moderno me refiero a jazz del 50. Me dijo, entonces vos llamá a los músicos. Entonces yo le armé una banda, yo debía tener 14, 15. Y en esa banda, claro, yo ya tenía que hacer solos. Porque al ser una banda más chica. Porque jazz es improvisación, al 100. Sí, hay ponele un 70% y un 30, que es lo que, bueno, partimos desde acá. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Fue ese? ¿Vos dejaste ese 70% o más o menos tenías algo preparado? Y justo estábamos hablando con el amigo Agus de eso. Digamos, por supuesto la improvisación es una cuestión fundamental, pero me parece que lo importante de la improvisación es que no haya algo escrito, digamos, que no esté predefinido palabra a palabra, pero la dirección y demás, por supuesto, está armada. No sé, estoy seguro que vos de algún modo improvisás tus programas y de algún modo los armás. Sí, sí. Y siempre en el equilibrio de esas dos cosas hay algo que es muy interesante, digamos, que tiene la frescura de lo que sucede en el momento. Lo espontáneo. Que es fundamental, creo, siempre, ni hablar en el jazz. Y también tiene la estructura que te da lo armado, ¿no? Porque si uno dijera, uy, qué fantástico la frescura, no me preparo lo más mínimo, quizás es muy espontáneo, pero no se sustenta por sí mismo. Mientras que si está muy predeterminado, quizás suena un poco acartonado, no, suena falso, suena vendedor de tiempo compartido. O también puede llegar a... podés llegar a no poder reaccionar frente a lo que sucede en el momento. Que eso es también algo muy importante del jazz, de poder prestarse a lo que sucede esa vez. Entonces, en ese sentido, yo me llevaba cosas de algún modo armadas, porque yo tenía serios pocos elementos para solucionar, ¿no? Por ejemplo, el primer solo que me dijeron en mi época de haciendo el banjo era sobre Sweet Georgia Brown. Y me dijeron, che, tocaste un solo sobre ese tema. Entonces te dije, hoy no, la semana que viene. Entonces yo no sabía absolutamente cómo encarar un solo ahí, pero decía, bueno, si estas notas funcionan, quizás las puedo ordenar de otro modo y funcionan. Yo tenía 14 años. La matemática. Claro, entonces mi solo era. Thank you.
y ella me hizo sobre el tema, que eran las mismas notas pero ordenadas de otro modo. Entonces yo lo que decía, bueno, esas notas no las puedo variar porque más allá de estas notas es el abismo, pero el orden y el ritmo sí lo puedo cambiar, eso lo puedo hacer en el momento. Entonces de esa manera súper precaria es que solucioné que no, que siguieran sin echarme de esas primeras veces. Que después descubrí que es una manera muy vieja escuela, que no es tan distinta, salvando las diferencias en talento, por supuesto, de los primeros improvisadores en el jazz, digamos, de Louis Armstrong, digamos, de toda esa gente que inventó el lenguaje de la improvisación, era agarrar la melodía del tema y hacerle algún tipo de variación.